Hola a todos, un saludo. Aquí estamos de nuevo con Regreso al Pasado. En esta ocasión vamos al año 2000, PlayStation 1, como veis, y bueno, ha tocado el juego de En Busca del Valle Encantado, Piecito, el retorno de no sé qué. ¡Wow, qué ritmo, tío! Bueno, pues eso, ¿no? Es un juego aleatorio que ha salido, así que vamos a recordarlo en unos minutitos. Y bueno, mientras que vemos esta intro y lo que pueda venir a continuación, pues recordaros, ¿no? Que le deis el like al vídeo, suscribiros al canal y todo eso, dejad los comentarios, recomendaciones, cosas que os gustaría ver, sugerencias, problemas, dudas, lo que será. Ya sabéis que tenemos los canales de Discord, los directos en Twitch, todas las cosas estas en los comentarios, bueno, en la información del disco y demás. Tenéis un botoncito al lado del botón de suscribirse, la campanita, que es unirse, donde sirve para apoyar a los canales. Todos los que lo apoyan tendrán acceso a un área privada en Discord, donde se podrán pedir cositas si estáis buscando algo y no lo encontráis. Y lo mismo en la parte de Twitch. ¿Vale? Si veis los directos en Twitch y dejáis una suscripción, ya sea por Amazon Prime o que no os cuesta nada si tenéis Amazon Prime, o con una suscripción normal, también estaréis en la sección privada. Y bueno, dicho todo esto, pues nada, vamos a ver un poquito de qué va este jueguecito. Así que nada, bueno, como siempre, ¿vale? Estamos bajo Retroal, bajo Beetle. Y nada, vamos a ver. ¿Deseas comprobar la ranura de la memoria? Bueno, nada, no quiero guardar. Vale. Esto significa que funciona con DualShock, lo cual está bien. Venga, partida nueva. Lo de siempre, no sé de qué va el juego, no lo jugué en su momento. Va, esta es mi primera impresión del mismo, mi primera vez que lo pongo, que lo ejecuto. Así que puede pasar cualquier cosa. Lo digo porque siempre me gusta hacer en este regreso al pasado, recordar estos juegos como siendo realmente la primera vez que lo pongo, la primera vez que lo juego. Me gusta esa primera sensación que puede ser una mierda. Y dejarme ahí que no digan nada porque no sepa ni qué decir. Y o puede ser una cosa interesante, ¿no? De momento ya sabéis que esto era del Valle Encantado, aunque salieron varias. No se llamaba así, ¿no? No me acuerdo. Pero yo sé que me vi la primera película, me parece, de piecito. Pero después sacaron un montón de películas más con calidades dispares para explotar eso mismo, ¿no? Yo recuerdo la primera. Ahí estaban los dos protagonistas. La igualdad. Porque son de razas diferentes. Vamos a ver un poquito del juego. Nada, 10 minutillos, 15 minutillos. Y simplemente pues para ver un poquito. Tenemos que escondernos antes de que Patito cuente hasta 100. Rápido, escóndete en esa cueva. Espero que no nos encuentre allí. No quiero que me toque a mí. 98, 99. Vale, vamos a darle 100% de volumen. ¿Listos o no? Allá voy. Tu, 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 tu. ¿Ese es un huevo de diente agudo? Sí, creo que sí. Entonces los dienteagudos vendrán a buscarlo. Sí, alguien va a tener que devolvérselo a los dienteagudos, o de lo contrario, todos tendremos problemas en el Gran Valle. No quiero estar por aquí cuando vengan. Bueno, yo podría llevarlo. Soy casi un dinosaurio mayor. Puedo hacerlo. Nosotros encontramos el Gran Valle sin la ayuda de los mayores. Como algún dienteagudo venga por mí, le voy a... ¡Chep, chep, chep! ¡He encontrado a Púas! ¡Púas ha perdido! ¡Púas ha perdido! Dientagudos son los Rex. ¡Vaya que sí! ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Lo hemos encontrado en esa cueva y... ¡Y yo se lo voy a devolver a los dienteagudos! ¡No, no, no! ¡Eso es peligroso! Deberíamos decírselo a los mayores. Como algún dientagudo venga por mí, le voy a embestir con la cabeza. Si queremos devolver el huevo, más nos vale darnos prisa antes de que anochezca. Es
hiciera el tonto al grupo. Ey, se la ha puesto en 12. Para ser una animación. Este parece un buen sitio para el huevo. Te dije que lo conseguiríamos. Ha sido fácil. Sí, era un Rex, ¿no? Sí. Además era carnívoro, o sea que... Ah, ahora tenemos que jugar. Vale. En busca del Valle Encantado, el retorno al Gran Valle. Vale. Elige a un personaje. Piecito. ¿Era esta, no? Esta no me acuerdo qué era. No pone el nombre. ¿Podemos ayudar a volver al Gran Valle? Creo que llegaremos a Púas. Vamos a elegir con el protagonista. Patito nos necesita. Vamos Patito. A ayudarle. Vamos a ayudar a Piecito. Piecito, ¿y esta? ¿Podemos ayudar a Cera a volver al Gran Valle? ¿Cera? No me acuerdo. Vale. Piecito, vamos venga. Vamos a ayudar a Piecito. Parece que cada uno tiene una diferente cosa. Una diferente pantalla. Oh no, he perdido a los demás. Espero que estén bien. Parece que me he perdido. Tendré que encontrar yo solo el camino de vuelta al Gran Valle. No sé si está muy fuerte o muy flojo, no lo sé. Hola, aquí está Petri para ayudar a Piecito a volver a casa. Petri. Hola, Petri. Me he perdido y no encuentro a los otros. Supongo que tendremos que volver juntos. Me vendrá muy bien tu ayuda. Creo que sé el camino. Mira esas plantas en dote. Estos juegos, aunque parezcan tontos, porque son así de corte infantil, muchas veces son bastante entretenidos. Aquí la compresión está, no debería de ser así. Seguramente es por el tema del de la textura, pero bueno. Pulsa el triángulo. A ver, gráficamente no se ve mal. ¡Ey! He conseguido una flor. Para embestir con la cabeza, pulsa el triángulo. Vale, problema de las cámaras, como siempre. ¿Se pueden girar? Vale, con los gatillos giramos la cámara, no con el stick. Ya sabéis que en RetroArch podemos solucionar eso. Si no se usan para nada los botones L y R, bueno, el stick derecho, si no lo usa para nada, pues podemos hacer que sea la cámara. Se autoposiciona. A ver, no, con la cabeza. ¿Cómo se investe? Vale. Vale, el triángulo para. Usa la cabeza, derriba un árbol. Vale, eso no hace nada. Caracol. No. Vale. ¿Tiene correr? No, tiene salto. ¿Tiene vibración? Usa la cabeza, derriba un árbol. Uy, se ha doblado el árbol. Salten los troncos para cruzar. Vale, es un tutorial. Esta roca nos puede servir para cruzar. Invístela. Saltan las hojas para cruzar. No vayas al agua. Me he movido sin querer. Para embestir con la cabeza. Hostia. Pulsa el triángulo. ¿Me hacen repetirlo? No fastidia. Haz un puente, usa la cabeza, derriba un árbol. Salten los troncos para cruzar. Esta roca nos puede servir para cruzar. Invístela. Parece que esto es como el Mario, esta ¿no? Roca sí. Nos puede servir para cruzar. Invístela. Cuando conseguimos 100, nos dan una. Una vida. Salten las hojas para cruzar. ¡Coño! ¡No vayas al agua! No la hago posta, ¿eh? Para embestir con la cabeza, pulsa el triángulo. Joder.
haz un puente, cruza la cabeza, derriba un árbol. Sí, tiene un movimiento un poco extraño. Esta roca nos puede servir para cruzar. No da la vida. 35, 50 a cada color. Es que le he dado como un poquitín. Saltan las hojas para cruzar. No vayas al agua. Ay, mi madre. Para embestir con la cabeza, pulsa el triángulo. Ni un juego para niños, ¿eh? Haz un puente, usa la cabeza, derriba un árbol. Hostia, ahora sí que me podéis decir. Salten los troncos para cruzar. Vale. En un momento estaba bajando el volumen. Sí que me podéis decir ahora, manco. Vale, o sea... Salten las hojas para cruzar. Si me decís manco es con razón. Porque... Claro, es que he visto las hojas de ahí y he dicho... Hostia, que no me he caído, tío, que le he dado hacia abajo para girar, pero el mismo movimiento de girar, no sé. Jolines, piesito. Haz un puente, usa la cabeza, derriba un árbol. Salten los troncos para cruzar. Voy a hacer el quick save, porque al final... Salten las hojas para cruzar. Tiene un movimiento que no me gusta nada, ¿eh? Tengo que reconocerlo, que el movimiento no me gusta nada. Uf, es que tiene un movimiento extraño. No. Vale. Ahora ya como que empezamos normal, ¿no? Lo de las... Ya sabéis, ¿vale? Todo esto que se arregla el suelo, a veces podemos jugar un poquito con el PGXP, según lo que sea, podemos poner CPU, por ejemplo. No, parece que... No, sí, está mejor así. Y podemos jugar con algunas cositas de estas, ¿no? Pues para seleccionar según que... Si queremos arreglarlo un poquitín... Esto siempre tenemos que experimentar. No. Vale. No podemos correr, ¿no? ¿No? Ah, sí, lo de la cabeza es para correr. No me la da. No me la da. Vaya, vidas te dan de sobra. Bueno, no está mal. La verdad es que podría pasarme el juego. Lo voy a dejar en la colección. Ya sabéis, siempre digo esto, pero me valen estos vídeos para recordar juegos viejunos, para ver vuestras opiniones en el vídeo y eso. Y de paso, pues, dejamos el juego, ¿no?, en la colección. Si el juego es extremadamente malo, con simplemente un vistazo nos vale. ¿Giras? ¿Giras? Que no veo nada. No gira la cámara porque está como atascada en algún lado. Hey, ¿y esto? No se ve nada mal, ¿eh? Para ser un juego de Play, no se ve nada mal. Para tener ya su tiempo y todo. Hay tierra cerca, así crecerá. What? ¿Cómo? ¿Está la semilla? ¿Qué cojones? Planta la semilla, hay tierra cerca, así crecerá. Planta la semilla. ¿Cómo se planta la semilla? Planta la semilla.
que parece como si eso fuera, ¿no? Como este botón, como esto, pero no hay. Planta la semilla. Ahí abajo había como una semilla, ¿no puede ser eso? Claro, es que no me han dicho. Aquí había esto, aquí. Esto parece una semilla, ¿no? Vale, con la boca. Ahí está. Estos eran típicos errores que salían de la Play, ¿no? Del, por no tener el buffer de profundidad. Amigo. Interesante, ¿vale? Te van enseñando mecánica, obviamente, de juego. O sea, si hay tierra, podemos plantar cosas. Salgan las hojas para cruzar. ¿Qué hoja? Esta. ¡Ah! Ya, ya me he dado cuenta. El problema es cuando te pierdes una vida, que empiezas en el comienzo de la fase. Vale. Pero bueno, yo creo que bastante, llevamos 16 minutos, yo creo que suficiente para recordar este juego. Ya le echaremos una partidita y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejadme los comentarios qué os ha parecido, ¿recordáis este juego? ¿Lo jugasteis? Seguramente habrá muchos que sí, porque al ser un juego de corte más infantilote o basado en una película, hay mucha gente que lo jugó. Dejadme vuestra opinión y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.